medios de comunicación y personal del Congreso que nos asiste a esta sesión, hoy jueves 21 de marzo del 2024, siendo las 9:01. Se abre la sesión de la Comisión Permanente correspondiente al primer periodo de receso del tercer año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, por lo que solicito a la secretaria dé a conocer el orden del día que se propone para el desarrollo de la presente sesión. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta... Ay, no, perdón. Por indicaciones de la diputada presidenta, debo conocer el orden del día. Uno, lectura de orden del día. Dos, lista de presentes. Tres, declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión. Cuatro, lectura y discusión a proposición, en su caso, del acta de sesión 05 de la Comisión Permanente, celebrada el 20 de marzo del 2024. 5. Síntesis de comunicaciones. 6. Lectura y discusión y aprobación, en su caso, de la modificación del orden del día derivado de la toma de protesta al ciudadano Mauricio Barreto Peralta para asumir sus funciones como diputado correspondiente a la sesión extraordinaria número 03 a celebrarse el jueves 21 de marzo del presente año a partir de las 10 horas. 7. Convocatoria a la próxima sesión de comisión permanente y 8. Clausura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Muchas gracias. Se pone a consideración de la Comisión Permanente el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la diputada que desea hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las diputadas en votación económica, si se aprueba el orden del día, a favor de hacerlo levantando su mano. Informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por unanimidad el orden del día al que se sujetará la sesión número 6 de la Comisión Permanente de ese primer periodo de receso del tercer año del ejercicio constitucional. A continuación, solicito a la secretaria proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. Por indicaciones de la presidencia, se procederá a pasar lista de presentes. Diputada María Guadalupe Cepeda Dueñas. Presente. Diputada Ana Isabel Hernández Barba. Presente. Diputada Glenda Yasmín Ochoa. Presente. La de la voz, diputada Miriam Gudiño Espíndola. Presente. Diputada Priscila García Delgado. Presente. Diputado Miguel Ángel Galindo Barragán. Diputada Sandra Patricia Ceballos Polanco. Le informo, diputada presidenta, que están presentes 5 legisladoras con una ausencia de 2 legisladores con permiso. Gracias. Cumplida la instrucción, diputada presidenta. Muchas gracias. Solicito a las y los legisladores y al público asistente ponerse de pie para proceder a la instalación formal de la presente sesión de la Comisión Permanente. En virtud de existir quórum legal con la asistencia de 5 diputadas, siendo las 9:05 del jueves 21 de marzo del año 2024, se declara formalmente instalada la presente sesión y, por haber quórum legal, se declaran válidas las resoluciones que en esta se tomen. Podemos sentarnos. Gracias. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la secretaria de lectura al acta de la sesión número 6 de esta, número 5, perdón, de la Comisión Permanente celebrada el día miércoles 20 de marzo del presente año. Diputada presidenta, en virtud de que el acta en mención ya fue enviada previamente a las y los diputados, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 29, fracción octava, 32, fracción primera, 113, fracción cuarta y 145, fracción primera de su reglamento, solicito se someta a consideración del Pleno la propuesta de obviar su lectura y proceder en su caso a su discusión y aprobación. Se pone
a la consideración de las y los integrantes de la Comisión Permanente la propuesta anterior. Tiene la palabra la diputada o diputado que desea hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la votación económica de la propuesta anterior. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Comisión Permanente el acta de la sesión número 5. Tiene la palabra la diputada o diputado que desea hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las y los diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad. Muy bien. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la secretaria de lectura a la síntesis de comunicaciones. En virtud de que la síntesis de comunicaciones ya fue enviada previamente a las y los diputados integrantes de esta comisión permanente, vía electrónica con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 29, fracción octava, 32, fracción primera y 113, fracción quinta de su reglamento, solicito someta a consideración de la comisión permanente la propuesta de enviar la lectura de la síntesis de comunicaciones y se insertará de forma íntegra en el diario de los debates. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la diputada o diputado que desea hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la votación económica correspondiente a la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones y sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las diputadas en votación económica, si se aprueba la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, o a voz de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pregunta a las compañeras diputadas y diputados si tienen alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente por vía electrónica. Al no haber observaciones respecto a la síntesis de comunicaciones, se les tiene por conformes con la misma. Conforme al orden del día previamente establecido, solicito a la secretaria de lectura la propuesta de modificación del orden del día de la sesión extraordinaria número 3 del pleno correspondiente al primer periodo de proceso del tercer año de ejercicio constitucional, convocada para el día de hoy, jueves 21 de marzo del presente año, a partir de las 10 horas. Lo anterior derivado a la toma de protesta al ciudadano Mauricio Barreto Peralta para asumir sus funciones como diputado de esta 60ª legislatura. Esto con fundamento en la fracción tercera del artículo 11 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Por indicaciones de la presidencia, doy a conocer la propuesta de modificación del orden del día para la sesión extraordinaria número 3. Número 1, lista de presentes. 2, declaratoria del quórum legal y en su caso instalación formal de la sesión. 3, lectura del orden del día. 4, elección de la mesa directiva conforme a lo establece el artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 106, fracción cuarta de su reglamento. 5, apertura de espacio solemne para la toma de protesta del diputado suplente ciudadano Mauricio Barreto Peralta. 6, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen número 18 elaborado por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes correspondiente a la solicitud que remite mediante oficio el diputado José de Jesús Dueñas García para otorgarle licencia por tiempo definido para separarse de su cargo como diputado local.
Séptimo, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 276, elaborado conjuntamente por las comisiones de Hacienda, Fiscalización y Cuenta Pública y Desarrollo Municipal, relativo a una iniciativa con proyecto de decreto a través de la cual se propone autorizar a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez el otorgamiento de estímulos fiscales a favor de los contribuyentes de ambos municipios. Octavo, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 277, elaborado por la Comisión de Hacienda, Fiscalización y Cuenta Pública, relativo a través de la cual se propone autorizar la Comisión Municipal de Agua Potable del municipio de Tecomán, Colima, el otorgamiento de estímulos fiscales a favor de los contribuyentes de ambos municipios. Noveno, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 278, elaborado por la Comisión de Hacienda, Fiscalización y Cuenta Pública, relativo a una iniciativa presentada por la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la cual se propone el otorgamiento del estímulo fiscal a favor de los contribuyentes del Estado de Colima. Décimo, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 279, elaborado por la Comisión de Hacienda, Fiscalización y Cuenta Pública, relativo a una iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través de la cual se propone modificar el artículo único del decreto número 652, aprobado por el H. Congreso del Estado de Colima el día 29 de septiembre del año 2009 y publicado en el diario periódico oficial El Estado de Colima en fecha 3 de octubre del año 2009, por el que se concede pensión por vejez a favor del ciudadano Alfonso Hernández Ochoa. Décimo primero, elección de la mesa directiva que iniciará los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura del Congreso del Estado, integrada por una presidencia, una vicepresidencia, dos secretarías y dos suplencias. Décimo segundo, lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión. Décimo tercero, citación a la sesión de apertura del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura del Congreso del Estado. Décimo cuarta, lista de presentes y décima quinta, clausura. Cumplida la instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada. Se pone a consideración de la Comisión Permanente la propuesta del orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la diputada que desea hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las y los diputados si es de aprobarse el orden del día que acaba de ser leído, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por unanimidad la propuesta de modificación del orden del día para la sesión extraordinaria número 3 de este primer periodo de receso del tercer año del ejercicio constitucional. De conformidad al siguiente punto del orden del día y con fundamento en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y el artículo 5 del reglamento, se cita a ustedes, compañeras y compañeros diputados, a la próxima sesión de la Comisión Permanente a celebrarse el día domingo 31 de marzo, del presente año a partir de las 20 horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a las y los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las 9 horas con 15 minutos del día jueves 21 de marzo del año 2024, se declara clausurada la presente sesión de la Comisión Permanente. Por su asistencia, muchas gracias.